Efectivamente, entendemos que sorprendió un poco el resultado del 0,9%. Recordemos que el promedio, por lo menos en los últimos meses del 2023, estuvo alrededor, digamos, de lo que es la inflación anualizada, en torno al 4%. Pero entendemos también que unos pocos productos son los que explicaron esta variación del 0,9%, en donde casi un 75% está explicado, digamos, por dos rubros, ¿verdad? Por los rubros fruto-hortícolas y por la carne vacuna. En el caso, digamos, de los productos fruto-hortícolas, hay que mencionar, digamos, que siempre hay un periodo durante el cual hay una producción local de estos rubros, y generalmente el mercado es abastecido justamente por una producción nacional. Lo que vimos es que la producción no estuvo, digamos, en línea con lo que es la demanda del mercado y por lo tanto ciertos rubros, digamos, volátiles tuvieron un aumento bastante importante. Si nos ubicamos un poco en el índice de frutas y verduras en el mes de octubre hasta el mes de enero, lo que vimos fue una variación de casi un 32%. Esto creo que fue igualmente comentado, digamos, en el mercado, ¿verdad? Por los altos precios de ciertos productos específicos. Y entendemos que esto corresponde, digamos, a un comportamiento transitorio. De hecho, sí, cuando miramos las expectativas de variables económicas, el EVE, vemos que el mercado esperaba una variación del 0,3%, no obstante, fue bastante superior. Pero si miramos las expectativas en los próximos 12 meses, si miramos el cierre del 2024 y si miramos, digamos, las expectativas para el horizonte de política monetaria, vemos que estos están en torno a un 4%, lo que un poco refleja, digamos, esta transitoriedad, digamos, que vemos en el comportamiento de estos rubros, ¿verdad? Entendemos que en la medida que se pueda abastecer el mercado no solamente con producción nacional, si es que esta va a ser escasa, sino también con importaciones, esto eventualmente podría revertirse. En ese contexto, no es mucha preocupación, digamos, para el Banco Central. En nuestra proyección siempre, digamos, lo mantenemos en un cierre para el 2024 del 4%, pero también lo que mencionaba Eduardo, si miramos la interanual, que terminó en 3,7 en el 2023. La misma incluso se redujo, ¿verdad? Porque hay una base de comparación en el mismo mes, en el año anterior, la variación fue de un 1,2% y por lo tanto tenemos este comportamiento. También si miramos las otras medidas, digamos, de inflación, la inflación núcleo fue menor, digamos, a este 0,9%. Si miramos el IPC SAE, que excluye los productos, digamos, alimenticios y de energía. También, digamos, está en un nivel bastante por debajo de la meta, por lo tanto, un poco esto es el diagnóstico que realizamos y entendemos que esto eventualmente responde a una transitoriedad. En cuanto al sector de servicios, Miguel, ¿qué fue lo que estuvieron observando? Tengo entendido que en cierto modo también formó parte, de los argumentos que llevaron al resultado del mes de enero. Sí, en general, digamos, en esta época se dan ciertos ajustes, ¿verdad? Generalmente se negocian los alquileres, también, digamos, se realizan ajustes en los, digamos, en la parte de educación, ¿verdad? Las mensualidades, digamos, de los colegios. O sea, son variaciones que, digamos, que típicamente se producen en esta época del año. Pero como mencionaba, ¿verdad? Si miramos el IPC, digamos, que excluye alimentos, y la energía, vemos también que esta variación, digamos, está un poco en línea con lo que es la variación tradicional, digamos, en este periodo, digamos, del año. Un poco sería esa nuestra reflexión. Miguel, esta situación que se está viendo en términos del Banco Central decías que es transitorio, ¿verdad? Creo que es importante reforzar ese mensaje teniendo en cuenta la dinámica que habíamos tenido en años anteriores, que se había basado mucho en el aumento de combustibles y alimentos, ¿verdad? Estamos en una situación diferente en términos de lo que es la situación inflacionaria actualmente. Se tuvo un resultado un poco mayor en el mes de enero, pero quiero ratificar el mensaje que habías dicho. El Banco Central todavía prevé una inflación en torno al 4% para el cierre del año y no se tiene una mayor desviación con relación a las proyecciones iniciales. Asimismo, Eduardo, o sea, vemos como algo
digamos, transitorio, ¿verdad? De hecho, en nuestra última decisión de política monetaria, esto fue evaluado, ¿verdad? Teníamos ya un resultado, digamos, una tendencia de cómo venían los precios, pero tras el análisis, tras ver un poco cuáles son los fundamentos, digamos, de este resultado, igual, digamos, el Comité de Política Monetaria decidió seguir reduciendo la tasa de política monetaria en 25 puntos base y ubicarlo en un 6,50, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, lo que mencionaba, que las expectativas, digamos, hacia adelante, hacia finales de año, los próximos 12 meses, se mantienen, digamos, en torno al 4%, y por lo tanto, eso es también un elemento adicional. El otro elemento también que mencionabas, el precio de los combustibles, realmente en enero nuevamente tuvimos un ajuste a la baja en los precios, ¿verdad? Y por lo tanto, en los últimos 12 meses ya hemos tenido casi una reducción de 15%, digamos, los precios de los combustibles, que también ayuda, digamos, a reducir la presión que veíamos en los meses anteriores respecto a los alimentos y respecto a los combustibles. Sí, en el caso de los alimentos, podemos mencionar que está, digamos, en un nivel de casi 7, 7,5%, pero donde resaltan principalmente estos dos rubros, ¿verdad? Las frutas y verduras y la carne vacuna. Recordemos también que la carne vacuna en el 2023 había tenido un retroceso, digamos, en los precios externos, y eso un poco también había determinado un comportamiento estable, incluso a la baja, digamos, en los precios de estos productos, un poco por la competencia a nivel de internacional, ¿verdad? En los mercados que son comunes, por ejemplo, con Brasil, justamente como consecuencia de esa competencia, los menores precios de la carne brasilera hizo que el precio externo se reduja casi en un 9%, y bueno, un poco eso también mantuvo los precios de la carne un poco, como te mencionaba, estable y cierta tendencia a la baja hasta un poco, digamos, los últimos 2 meses del año, donde vimos, digamos, este aumento. Pero si también miramos los precios de la carne por cortes, vemos que los aumentos más importantes se dieron en ciertos productos que típicamente, digamos, se consumen en forma masiva durante las fiestas de fin de año, ¿verdad? Que básicamente serían la costilla, el vacío, falda, generalmente ese tipo, digamos, de cortes fueron los que aumentaron en forma más importante. Miguel, en torno a los productos importados, ¿qué dinámica o qué tendencia están notando en un escenario en el cual el dólar se mantiene sumamente estable en nuestro país? Tal vez la alta inflación en Argentina pueda tener algún tipo de efecto en los productos importados desde Argentina. No sé cómo está el tema con Brasil. ¿Cuál es la dinámica que están viendo actualmente en torno a eso? O sea, lo que estamos viendo es un comportamiento, digamos, un poco estable, digamos, de los precios importados, salvo aquellos que tienen una estrecha, digamos, relación con el dólar, como el caso de los bienes duraderos. Si bien mostraron, digamos, cierto aumento, también son en niveles bastante moderados. Lo que sí tal vez no podamos tener ya esta presión sobre los precios domésticos más bien a la baja. Por la competencia que representaban los productos argentinos, ¿verdad? Con las medidas que se tomaron últimamente, reducción, digamos, o eliminación, digamos, de subsidios, un poco también un comportamiento de la inflación un poco más alta de lo que veíamos anteriormente, ese diferencial de precios se ha reducido bastante. Incluso en el mes de diciembre veíamos en algunas imágenes, digamos, de los medios de comunicación que ese flujo masivo, digamos, de paraguayos yendo a comprar, digamos, en la ciudad de fronteriza y principalmente a cargar combustibles, ¿verdad? Se ha reducido en forma importante, ¿verdad? Pero tampoco vemos que eso va a significar una presión sobre los precios domésticos, en el sentido de que si bien teníamos este diferencial de precios, eso no se tradujo en una reducción importante también de los precios locales para competir con esos productos, sino más bien en una baja de las ventas, digamos, por parte de los establecimientos. Entonces, creemos que no, el hogar, probablemente los hogares ya no van a poder acceder a un precio más bajo, pero entendemos que eso no va a representar tampoco una presión sobre los precios, porque los precios casi siempre se mantuvieron en línea, digamos, con los fundamentos del mercado. Y un poco también, Eduardo, este mismo efecto habíamos tenido, digamos, cuando había asumido el gobierno de Macri,
en donde se habían reducido a un mínimo este diferencial de precios, ¿verdad? Pero también si miramos los resultados de inflación de esos periodos, la inflación se mantuvo, digamos, bastante en línea con la meta, digamos, del Banco Central. Miguel, este año, ¿cuál va a ser el papel del efecto base? El famoso efecto base que siempre también tiene su incidencia en términos estadísticos. Nos estamos midiendo contra un año 2023 en el cual la inflación ya empezó a retroceder muchísimo con relación a años anteriores. ¿Esto cómo va a influir para el año 2024 en las mediciones estadísticas? Tenemos, digamos, como una parte del año en donde vamos a tener un efecto base todavía un poco alto. Pues recordemos que el primer semestre todavía, digamos, la inflación estaba un poco por encima de la meta. Y un poco la proyección que estamos realizando para el 2024, la trayectoria principalmente de esa proyección, justamente se ve que la inflación estaría, digamos, por debajo de la meta hasta mitad de año. Para que a partir del tercer trimestre empieza a converger, digamos, hacia el 4%, ¿verdad? Entendemos que la inflación hacia adelante estaría en niveles reducidos, pero este efecto base haría que tenga este comportamiento por debajo, digamos, de la meta durante el primer semestre del año, pero subiendo, digamos, hacia el 4% y convergiendo de abajo hacia arriba, hacia esta meta que tenemos de mediano plazo. Evidentemente, Miguel, esta trayectoria es constantemente analizada por parte del Banco Central y forma parte de los argumentos principales que se toman en cuenta al momento de ir tomando las decisiones de política monetaria. Exactamente, o sea, en el esquema de metas de inflación en el que estamos insertos, ¿verdad? Principalmente miramos la inflación hacia adelante, 18, 24 meses hacia adelante, y sobre esa base es la que tomamos la decisión. O sea, la inflación que hoy estamos viendo ya, digamos, es una inflación realizada, y lo que nos encargamos de ver es cuáles son las presiones hacia adelante que puedan producirse sobre los precios domésticos y en consecuencia justamente actuar desde el punto de vista de la política monetaria. Por las últimas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Realmente no estamos viendo mucha presión, por eso un poco este proceso de normalización que hemos iniciado ubicando justamente la tasa de política monetaria del nivel de 8,50 que teníamos en el mes de agosto, ¿verdad? A el 6,50 que colocamos, digamos, o reducimos en el mes de enero. Miguel, este proceso inflacionario que está viviendo Paraguay ya tiene mucho menor componente de incertidumbre con relación a años anteriores. Creo que tenemos que recordar de que entre los años 2021 y 2022, en los cuales la inflación fue sumamente elevada para el caso de Paraguay, ¿verdad? No eran niveles tampoco tan elevados en términos comparativos en la región, pero para el caso de Paraguay sí eran altos. Había mucho componente de incertidumbre, no se tenía mucha certeza con relación sobre todo a los precios de alimentos y combustibles, pero ahora estamos atravesando un escenario en el cual hay un poco menos de incertidumbre, o es decir, los factores de riesgo se encuentran bastante acotados, Miguel. ¿Esa es la realidad o cuál es el análisis que hacen ustedes? Entendemos que probablemente comparativamente respecto a estos años del 2020, que empezó con la pandemia, ¿verdad? 2021, 2022, es un poco más reducido. Siempre hay un poco, digamos, de incertidumbre. Recordemos que continúa, digamos, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Se ha sumado, digamos, el conflicto en la Franja de Gaza. También, digamos, hay algún tipo de conflicto, digamos, o sea, alrededor del Mar Rojo, ¿verdad? Que generalmente, o por lo menos la incertidumbre que se tiene es respecto a si constituiría, digamos, algún tipo de obstáculo, digamos, al comercio que se produce en esa zona, ¿verdad? Pero sí, entendemos que es un poco menos es la incertidumbre. Recuerdo que en el 2021, las proyecciones que teníamos, ¿verdad? Era ya de una convergencia hacia el 4% a finales del 2023. No obstante, en febrero se produce la guerra de Rusia-Ucrania, ¿verdad? Y había visto que en los precios, en el acumulado de 12 meses de los combustibles, estaban alrededor del 36%, pero posterior a esa guerra llegaron incluso a casi un 53, 54%, ¿verdad? O sea, hoy un poco el escenario distinto, ¿verdad? Los precios de alimentos, digamos, tienen una
un crecimiento mucho más moderado, digamos, de lo que vimos 2 años atrás. Los precios de los combustibles se están reduciendo a pesar, digamos, de esta incertidumbre que había mencionado. Y también un poco creo que tenemos un panorama un poco más predecible ya respecto, digamos, a la política monetaria de las economías avanzadas, principalmente de la Fed, que probablemente pueda iniciar este proceso de reducción de su tasa de política monetaria. El mercado, digamos, señala como para el mes de marzo, no obstante la Fed todavía se mantiene que podría seguir, digamos, por un poco más tiempo, ¿verdad? Pero en general el mercado siempre ha anticipado un poco, digamos, las medidas, digamos, de la Fed. Esto un poco nos llevó, ¿verdad? Pues esta menor incertidumbre ya lo habíamos visto a partir del mes de noviembre aproximadamente, y un poco el ritmo de ajuste que estábamos haciendo, que era de 25 puntos base, lo habíamos elevado a 50 puntos base como consecuencia de esa atenuación de incertidumbre. Y también, prosiguiendo un poco para entrando ya en el 2024, o sea, estamos continuando con esta política y esperamos que en marzo podamos tener, digamos, una mejor información ya de la política monetaria de la Fed principalmente. Y en cuanto a los factores internos, Miguel, sobre todo el tema climático, ¿cómo está siendo monitoreado por el Banco Central del Paraguay y su posible efecto inflacionario? Sí, siempre hacemos una evaluación un poco en base a las fuentes principales que hacen un seguimiento, digamos, de los factores climáticos. En general, hay un acuerdo, digamos, respecto a que el fenómeno del niño generalmente tiene un efecto de neutro a positivo, digamos, para la economía paraguaya. Un poco el ejemplo de eso es lo que estamos viendo, digamos, y también las declaraciones de agentes del sector, digamos, agrícola, que hablan probablemente de una buena cosecha, digamos, para la soja, en niveles casi similares, digamos, a la campaña anterior, que fue una campaña bastante exitosa. Y en ese sentido, digamos, por el punto de vista de la actividad económica, del efecto derrame que tiene la agricultura sobre otros sectores, como el sector secundario y de transporte, bueno, un poco por ese lado es un panorama, digamos, de certidumbre en el sentido de que parecería que se va a concretar, digamos, esa mayor producción. La gente del sector habla de que probablemente se quiera una lluvia más, ¿verdad? Pero digamos que el panorama hoy es mucho más, digamos, cierto, ¿verdad? Respecto a 3 meses atrás, cuando había empezado esta campaña agrícola. Y por el lado de los productos también. No vemos que los factores climáticos hayan representado un choque de oferta importante, ¿verdad? Que haya elevado el precio, digamos, de ciertos rubros, ¿verdad? Entendemos que el aumento de la fruta y verdura responde más a una política, digamos, de restricción, ¿verdad? En el caso de productos cuya oferta se complementan con importaciones, ¿verdad? Por lo tanto, también es algo que eventualmente se puede revertir. Y en el caso de la carne vacuna, bueno, creo que esa competencia fuerte de Brasil podría mermar este año. Entonces, por ese lado, estamos viendo probablemente una recuperación de los precios de la carne. Y por otro lado, también los efectos que se podría tener sobre este rubro estarían también más explicados por factores como una mayor internalización de la carne vacuna, dado el reconocimiento o la habilitación, mejor dicho, de Estados Unidos, digamos, la carne paraguaya, lo que podría producir un aumento de la demanda externa, dado que más que por el volumen que vamos a exportar, probablemente sea, representa un sello de mayor calidad, digamos, para la carne paraguaya. Miguel, una cuestión que te quería consultar y plantear para tener también el análisis tuyo. ¿Guarda relación con estas últimas emisiones que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas posterior a lo que fue la emisión anterior de bonos del Tesoro que tuvo gran participación de inversionistas extranjeros que adquirieron títulos en guaraníes y esta última emisión de bonos soberanos en los cuales se da una participación en moneda local, ¿verdad? Prácticamente el 50% de lo que fue la emisión total estuvo emitida en guaraníes y eso es una cuestión sumamente importante para la economía paraguaya y marca una confianza con relación a la moneda, con relación al guaraní. Esto en términos de política monetaria, en la medida en la que se vaya ampliando la participación de títulos en guaraníes,
¿Tiene algún tipo de implicancia o no, teniendo en cuenta de que en cierto modo forma parte de un proceso de fortalecimiento de nuestra moneda, Miguel? ¿El Banco Central cómo lo mira en términos de lo que podría ser eventuales impactos positivos o negativos de este tipo de cuestiones? Nosotros vemos muy positivamente eso, ¿verdad? Recordemos que el país, digamos, está marcado en un objetivo de lograr el grado de inversión. Generalmente se habla mucho de que el endeudamiento del Paraguay tiene, digamos, mucho componente, digamos, de moneda extranjera y evidentemente eso mete como un factor de riesgo, ¿verdad? El riesgo cambiario. En la medida que podamos, digamos, financiarnos desde el punto de vista principalmente de las inversiones en infraestructura, ¿verdad? Reducir las brechas justamente de infraestructura en moneda nacional, evidentemente ese riesgo se reduce y evidentemente también poder lograr el grado de inversión es positivo en términos de tasas de interés, digamos, probablemente mucho más bajas de la que hoy está obteniendo, a pesar de que Paraguay, por más que tenga un menor grado de calificación, menor nivel de calificación de otros países, hoy está obteniendo tasas, digamos, de interés que son incluso menores a países con una calificación superior, digamos, a la de Paraguay. O sea, realmente vemos positivo tener, digamos, también una cuenta financiera superavitaria que también nos posibilite realizar inversiones, ¿verdad? Recordemos que Paraguay, gran parte de las inversiones que realiza es a través de la balanza comercial, mediante la importación de maquinarias y equipo, y todo este contexto también ayuda, digamos, a la atracción de inversión directa, ¿verdad? Hoy mismo hay en carpeta inversiones en el sector manufacturero, constituido, digamos, por ya algo que está en ejecución, que es la producción de celulosa. Se habla de hidrógeno verde, biocombustibles. Por lo tanto, esto también ayudaría, digamos, a una diversificación del aparato productivo y también de la canasta exportadora del país. Evidentemente, son todas cuestiones positivas que nos impulsará probablemente a tener ese grado de inversión e incluso avanzar un poco más allá. Y evidentemente el hecho de que la moneda se demande en el extranjero guarda mucha relación con el proceso económico de Paraguay, Miguel. Y los inversionistas apuestan por una moneda que probablemente hasta hace muy poco no conocían o no formaba parte de su portafolio. Eso es también bastante relevante. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que un poco eso viene a coronar, digamos, hechos, digamos, no solamente, digamos, del punto de vista económico, de números, sino el hecho de que recientemente habíamos festejado los 80 años, digamos, de la creación del guaraní, una de las monedas más antiguas, conjuntamente con el dólar y el peso colombiano. Y hoy también es una moneda, digamos, que va a formar parte del portfolio de los principales inversionistas internacionales. Y eso un poco refuerza esa visión que ya se tenía de Paraguay, de un país, digamos, macroeconómicamente estable, con un banco central, digamos, enfocado, digamos, en su objetivo de estabilidad de precios. O sea, yo creo que un poco es una estrella más, digamos, al conjunto de medidas y acciones que se han emprendido ya desde la creación misma del Banco Central, desde la creación de su moneda, y más recientemente se ha afianzado esto con la adopción de este esquema de metas de inflación que ha rendido sus frutos y que ha demostrado también que es efectivo en el sentido de que salimos, digamos, de nuestro rango meta, pero las acciones, digamos, llevaron a que se pueda volver, digamos, la inflación a la meta, digamos, del Banco Central y siendo uno de los países que probablemente haya tenido que levantar menos, digamos, su tasa de política monetaria y quien el país también que ha logrado más rápidamente volver, digamos, ese nivel de inflación al centro de su meta.